nos enteramos, bueno, el sábado pasado quisimos hacer nuestra campaña publicitaria y callejera, bueno, callejera, ajá, sonora. La gente nos habrá escuchado, estuvimos casi haciendo una hora. Y bueno, nos cayó un inspector para decirnos, para preguntarnos si teníamos la autorización. Digamos, nosotros para evitar cualquier tipo de conflicto en ese momento decidimos, digamos, no seguir haciendo la publicidad y acercarnos al municipio. Y bueno, y nos hemos enterado que tenemos que pagar derecho de registro de inspección. Es una barbaridad que nosotros tengamos que pagar derecho de registro de inspección, porque en realidad, te puedo leer lo que dice el Código Tributario Municipal, que es el que define los tributos. El derecho de registro de inspección, el municipio aplicará un derecho de registro de inspección para registrar, controlar las actividades comerciales, industriales, científicas, de investigación y toda actividad lucrativa. Nosotros no somos una actividad lucrativa. Sin embargo, a los efectos de evitar mayores conflictos, vamos a pagar el derecho de registro de inspección, así que vamos a tener una empresa de publicidad ahora en la ciudad. Nosotros nos reímos porque si le podemos poner, si podemos, concejales 100%. Porque es una vergüenza, digamos, que nos pidan eso. Pero aparte hay algo también raro. Nosotros hicimos toda la campaña de agosto de Cariñano, de nuestro diputado nacional, lo hicimos de la misma manera. Uh-huh. Se ve que nadie nos escuchó. Nadie, o no estaban los inspectores en la calle, no sé qué pasó, uh-huh, pero la cuestión que nosotros hicimos dos o tres semanas de punta, la misma publicidad, hasta el mismo tema casi, y nadie nos dijo nada. Resulta que salimos con la campaña de Brian y pasa esto. Pero bueno. Es un auto particular que sale con el spot publicitario de ustedes. Exactamente, exactamente. Exactamente. Estuvimos dispuestos, primero estuvimos dispuestos a pagar la CISA por uso. ¿De cuánto es la CISA? No, son 10 pesos por hora. Estábamos dispuestos a pagar por hora en los montos. Incluso ahora vamos a anotarlo en el derecho de registro de inspección, pero no queremos hacer de esto el eje de la campaña. Nosotros elegimos propuestas como el eje de campaña, no esta discusión. Pero nos parece, nos duele porque en realidad, sabiendo que tanto el intendente como nosotros venimos de sufrir alguna vez la persecución política desde otro lugar, bueno, que ahora nos hagan lo mismo violando nuestros derechos constitucionales. Fíjate que la Constitución es clara en este sentido. El artículo 38, que son los nuevos derechos y garantías, dice que la Constitución le garantiza a los ciudadanos la difusión de sus ideas. Digamos, es una violación a nuestros derechos constitucionales. Pero bueno, para evitar todo tipo de conflicto, lo que vamos a hacer es pagamos el derecho de registro de inspección, nos anotaremos, bueno, pagaremos un mes y después vemos si es lucrativa la si nos conviene seguir. Claro. Pero debería, digo que no es muy rentable. Nosotros que estamos en la publicidad, no, se subsiste. Sí, vamos a hacer competencia. Pero lo que también queremos dejar en claro es que nosotros no venimos acá, venimos a aclararlo nada más, pero no queremos perder el tiempo en eso. Nosotros venimos a presentar, como siempre, como sabe Freddy, propuestas, proyectos, que somos los únicos que venimos a lo largo del tiempo presentando proyectos, presentando propuestas para los sancarlinos, y el conventillo político se lo dejamos a otro. Nosotros no queremos meter en eso. Bueno, vamos con temas y con propuestas. Sí, sí, nosotros en realidad hoy veníamos también a saludar a los compañeros, ¿no? En este 17 de octubre, que no es ni más ni menos la irrupción de la clase trabajadora en la vida política de la Argentina, digamos, ¿no? Y bueno, y para nosotros los justicialistas es un día especial porque se dio nacimiento a lo que es el Movimiento Nacional Justicialismo, digamos, ¿no? A partir de la alta nuestro líder indiscutible, que es Juan Domingo Perón. Todos sabemos, digamos, las masas se movilizaron a la Plaza de Mayo pidiendo la libertad del general Perón, que estaba preso, el coronel Perón en aquel momento, que estaba preso en la isla Martín García. Nosotros nos sentimos parte de ese movimiento. Vos viste que en los últimos tiempos empezaron a decir que unos son justicialistas y los otros no son justicialistas. Nosotros nos consideramos parte de ese movimiento. Vamos a citar algo que decía el general, que el peronismo es un movimiento. Entonces, si vos te sentís parte de ese movimiento o tenés la misma idea que el movimiento, estás incluido dentro del movimiento. De hecho, en San Carlos al Frente para la Victoria, y estamos nosotros acompañando a Sergio Massa. Son dos ramas distintas del peronismo, pero no quiere decir que nosotros no seamos peronistas, todo lo contrario. Nos consideramos parte, digamos. Yo digo siempre, un poco en tono de broma, viste, comparando con esa frase famosa del pato, que esto y aquello, si nosotros somos peronistas, decimos que somos peronistas, planteamos proyectos peronistas, en realidad somos peronistas, digamos. Parece que eso de que te definan de arriba quién es peronista o quién no, me parece que no va con la ideología del Movimiento Nacional Justicialista.
el Frente para la Victoria no es el único peronismo, como dijeron, ya lo dijo una vez, no es el único peronismo que hay en la provincia, ni en el país, ni en la ciudad. O sea, de hecho, yo conozco varias personas que están ligadas al Frente para la Victoria, y desde que apareció Sergio Massa, nadie más salió con la bandera del Frente para la Victoria, así que parece que está claro que nosotros también somos peronistas. ¿Les molesta cuando los tildan de no peronistas? ¿No? Usted me pertenece a, si hubieran sido peronistas, vienen para el Frente, no para el 100%. ¿Les molesta esta situación? Sí, sí, nos molesta porque, digamos, nosotros tenemos una trayectoria dentro de la ciudad, digamos, que no se traduce solamente a haber acompañado a Príncipe, sino que haber dirigido acompañado y haber tenido al justicialismo en todos estos años, digamos. No nos iniciamos con Príncipe, me inicié con... gracias a la participación que me permitió María del Carmen Monse Lorenzo, me permitió también Oscar Dip en su momento participar en su lista. O sea, nosotros nos sentimos parte del peronismo y nos duele que nos descalifiquen de esa manera.